mal. La brecha osmótica fecal, pues a raíz de que el doctor Fuentes me puso esta tarea, me fui al laboratorio y le dije, me hace una brecha, necesito unos electrolitos en materia fecal. Y la bacterióloga me hizo, doctora, a menos que sea como hago, usted me va a tapar el equipo, ¿qué es lo que quiere? Evidentemente, solamente la brecha osmótica fecal se puede hacer cuando la materia fecal es agua, prácticamente. Y si es importante, se toma como normal de 200, 290 y se multiplica por 2, lo que la bacterióloga nos diga que es sodio y potasio, y si es secretora, si es menos de 50, osmótica si es más de 125 y contaminada, ¿no? Recuerden ustedes que hay pacientes que dicen que tienen diarrea y están ocultando alguna cosa y mostrando una cosa que no es diarrea, y esto es la contaminación, es más de 375. Este es un caso de la doctora Surabits, porque yo brecha osmótica aquí no había hecho, y sí es una paciente que después de 6 meses de diarrea acuosa, después de un viaje, es una diarrea voluminosa, 6 a 7, aún durante el ayuno, ¿no? No dolor abdominal, azoemia prerrenal, dependiente esta paciente de líquidos intravenosos y con una pérdida de peso muy grave. Esta paciente fue muy estudiada por ella, coprocultivo normal, no parásitos, le hicieron anticuerpos para celíaca negativos, endoscopia normal, colonoscopia y biopsia normal, TAC normal, pero la paciente con materia fecal de 980 gramos. Screen de laxantes negativos, el sodio en materia fecal de 119, el potasio de 17 y le dio una brecha osmótica de 3. La diagnosticó como una diarrea secretora y le hace todo el estudio, pues, el paciente que estaba en cuidado intensivo, no infecciones, no mucosa, no facticia, de pronto hormonal, y sí le hizo los estudios de hormonal, todos ellos, que aquí los tienen, todo normal. Dice que la paciente la estudió a través de los 2 años y mejora lentamente en 3 meses. Y ¿queda un minuto? Una entidad que es una diarrea secretora idiopática. No insisto más en esto, la diarrea secretora continúa a pesar del ayuno, las diarreas hormonales, que las tengo aquí, casi nunca las hace. Esto ya lo hicimos. Cuando no sé qué hacer, ¿qué vuelvo a hacer? Vuelvo a pensar en que puede ser un síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Vuelvo a mirar, vuelvo a revisar si el paciente de pronto tenga celíaca, vuelvo a hacer la historia segunda vez, reviso los exámenes nuevamente, vuelvo a repetir algunos exámenes, pero tengo que tener una buena razón y finalmente vuelvo, insisto, tengo autorización para hacer pruebas terapéuticas con colestiraminas, si es por ácidos biliares, por enzimas pancreáticas, por antibióticos. Este estudio del doctor Schiller no lo voy a revisar. Y los tratamientos empíricos con manejo sintomático. Antidiarreicos, muy importantes en esto, lógicamente, efectivos, seguros. Loperamida no penetra la barrera encefálica, el difenoxilato sí. Y resinas de quelantes, acuérdense que nosotros podemos usar resinas quelantes, sino 2 horas después de cada medicamento para que no altere la absorción. La clonidina, muy importante en pacientes con diabetes. El octreótido algunas veces, calcio oral a veces. Les dejo 3 en la cabeza, que es el alocetrón, que no lo usamos casi nada, quedó con el AFDA, el uloxidine, que lo vimos ahora en la DW, y el medicamento que se usa en la enfermedad fibroquística, que es Crofelair. En conclusión, la historia y las características de las heces con unos laboratorios iniciales sencillos nos deben orientar el diagnóstico. Se debe revisar la dieta, los medicamentos, excluir infección. Si la endoscopia digestiva alta y baja siguen teniendo un valor muy importante y si todo es normal, se podrían usar pruebas terapéuticas. Las causas raras siguen siendo muy raras. Hago referencia a esto, que es un manuscrito que no ha salido todavía publicado, el doctor Schiller, de donde saqué toda la medicina basada en la evidencia y tengo los 25 puntos. Estos doctores en la Congreso Mundial de Gastroenterología en Shanghái en el 2013 se reunieron, hicieron toda la evaluación y le dieron medicina basada en la evidencia a cosas muy sencillas que son 25 puntos.